Personal de la CONAM se encuentra llevando a cabo un monitoreo sobre la presencia de los ácaros rojos, con el fin de conocer la evolución de los mismos en las palmeras, ya que en otros municipios se han reactivado las alertas por la presencia de estos invasores. Así lo mencionó la bióloga Nayeli Hernández, encargada del monitoreo biológico de la CONAM, quien también dijo que este problema podría ir en aumento debido a la dispersión en el aire o en los sombreros que utilizan los turistas. Mira, el ácaro rojo es una especie invasora. Esto quiere decir que es un animal originario de la India, que de hecho en el 2009 se presentó no en Cozumel, sino en Cancún y en Isla Mujeres, y de ahí se ha ido diseminando justamente hacia la península de Yucatán y justamente en Quintana Roo. En Cozumel apareció a partir de 2010-2011, y ahí por ejemplo trabajamos con la gente de Senacica, de Zagarpa. Ellos son los expertos para hacer todo el control de este animal, que hasta cierto punto se pudo controlar la población de estos animales, pero lo que causa el ácaro rojo en las palmeras es una cuestión de amarillamiento, se le llama. La palmera se va decreciendo su color de un color verde a un color más amarillo, y lo que puede provocar esto es que la palmera muera. También es importante decir que la palmera es una especie invasora, justamente también de la India. Sin embargo, el ácaro ataca a otros hospederos, como son los plátanos, como son el chit, como son otras palmeras que son ya más bien nativas de la región y que se encuentran justamente en el caso del chit en alguna categoría de amenazada, ¿no? Es importante mencionar que es como muy fácil identificar el ácaro rojo porque se ve justamente en los folios o en las hojas de estos vegetales, y se ven como si fueran pequeños piojos, vamos a decirle de alguna forma, aunque son, el nombre es ácaro, rojos, y que se ven como caminan. Aunque son muy pequeños, uno puede verlos a simple vista, ¿no? Y haciendo como un acercamiento del hospedero, uno puede detectarlos, y si quiere uno estar más seguro, lo que sucede es que podemos tomar un papel de color blanco y lo podemos pasar por la hoja, y si queda manchada de roja, que es como pequeños pigmentitos, podemos tener la certeza de que eso está sucediendo. Hasta hace un año más o menos, la Zagarpa todavía venía a hacer como estos roles de control de algunas zonas, y justamente tenía estaciones centinelas. Las estaciones centinelas son puntos que estaban diseminados en algunas partes de la isla justamente para ir viendo cómo iba avanzando este problema. Sin embargo, lo que nosotros tenemos como última noticia es que no ha sido un problema que se haya ido acrecentando. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landy Vera.